Buenos días. Ahora decir qué pasó con la intro. Buenos días, Houston. Buenos días a todos ustedes. Hola, Lupita. Buenos días. Hola. Te me fuiste muy lejos, Guadalupe. Te me fuiste muy lejos. Buenos días. El día de hoy vamos a platicar acerca de los contratos prenupciales, Guadalupe. ¿Será amor o conveniencia? ¿Qué piensas? Sí, va a estar interesante. Va a estar interesante. Muy buenos días a toda la gente que está conectando con nosotros. Nosotros somos Desmañanados. Aquí está Neto y Lupita. Babyface, pues ahí anda, por ahí anda. Anda rocarroleando. A ratito de llegar, Babyface. Esperemos que se encuentren muy bien. Hoy ya es un mes más. Agosto. Ya llegó agosto. Vamos a hablar de los contratos prenupciales. A ver. ¿Será que sean buenos? ¿Serán malos? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? Que nos digan también qué piensan. Para mí como que está interesante. A mí sí me gusta eso, el contrato. Sí, te gusta el contrato. Sí, y más si tengo esta edad, claro que sí. Bueno, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. No se despeguen, estás viendo Desmañanados. Vamos y venimos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí, pero le puse en mute. ¡Hola, buenos días! Hay de decir, ¿ahora qué están haciendo? ¿Por qué aquí andan jugando? ¿Qué? Pues es que el día de ayer estaba checando unas cosas y estaba platicando con Guadalupe esta mañana y le estaba contando a la gente como que le gusta que les digas de qué es lo que vas a platicar en el programa para quedarse. Decir, bueno, si me vale la pena me quedo, si no, no. Entonces, bueno, estamos intentando cosas nuevas y ya saben ustedes que a nosotros nos encanta siempre estar buscando la manera de tenerlos contentos a todos ustedes. Sí. La semana pasada nos fue increíble con con los juegos. Buenísimo el dinerito. Sí, ya viene jueves otra vez. Ahí viene jueves otra vez. No se lo puede perder el jueves. Así lo esperamos aquí con más dinero en la bolsa. La cotorra está pero cargadísima de dinero. Por eso está verde. Nos gustan mucho los verdes. Nos estaban platicando. Bueno, nos mandaron saludos desde Argentina, nuestros amigos de Radio Zona en Concordia. Nos estuvieron mandando saludos. Nos estaban diciendo, ay, nosotros también queremos regalar dinerito. Dije, órale, déjense ir sin miedo al éxito, ustedes aviéntenle. Y pues toda la gente que nos ve a través de la página de Radio Zona en Concordia, también pueden participar, ustedes no se me preocupen, lo único que sí es que les decimos, pues que necesitamos mandarles el dinero, se los estamos mandando por medio de PayPal. Sí estamos buscando otras maneras de hacerlo, lo que pasa es que con PayPal pues es menos información la que ustedes nos tienen que dar a nosotros. He visto otras formas de hacerlo, pero que te tienen que dar la cuenta de banco. Nosotros no queremos incomodarlos tanto. Entonces, la manera más fácil que hemos visto es usarlo por medio de PayPal. Pero si llegas a pasar una cosa que digamos, ay, eso está bueno, pues lo vamos a tratar de hacer para que sea más fácil y más rápido enviarle pues llegue su dinerito. Así es. Oye, saludos, muy buenos días, buenos días, buenos días a todos. Dice Sacha, la camisa de Neto. Muchas gracias. Deja de ser racista y acepta mis negras intenciones. Por si vienen a preguntar quién es la modista, Cintia. Ella es la que me escoge las playeras. Esta mañana no le gustó la que me puse. Yo sí soy la modista. No. La modista es la que te cose la ropa. ¿La que me cose? No, modista es la que te cose la ropa. Ella es la que te viste. ¿Y la diseñadora? Y la diseñadora. Ella es la que ella le dice, así quiero la camisa, y luego Vero allá, también su cómplice. Le hace. También May le hace las camisas. Y estas son las que termino yo poniéndome al final del día, ¿verdad? Mira. Ahí está. Gracias a Verito y a Roca Printing por las playeras, muchas gracias. Debería de decir en los acuerdos prenupciales que dijeron Ben Affleck. Pobrecito, hombre, se lo están desayunando diario, parece. Ya no se ha cumplido con el contrato. ¿Tú sabes que a él hicieron firmar un contrato? Eso es lo que dice. Eso es lo que dice, que eran 4 días por semana. No, que tenía que darle para sus chicas. Imagínate. Y ya hemos visto sus fotografías de él ya. Sí, entran emocionados. Bien derrotado, sí, ¿no? Ya bien cansado. No, pero también, a ver, el otro día sacaron una foto donde él estaba de paseo con la Yellow. Ajá. ¿Qué canijos? ¿Por qué no sacaron la foto de ella? También estaba igual. ¿A poco? Sí, también está bien cansadita. Sí. No, pero más él.
Él estaba, la mujer tiene más energía. Sí, pues como. Oye, saludos a Minor, ya está ahí, Claudia, saludos. Desde Tamaulipas y está desde Matamoros. De mi Matamoros, querido. Claudia también está con nosotros, dice, llegando y compartiendo. Gracias, Tata, ya está con nosotros. Ahí la Tata hermosa, bella, siempre está ahí, ella llega y compartiendo. Gracias, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Compartan, ya saben, para que le llegue a más personas esta transmisión. Y bueno, estemos con todos ustedes divirtiéndonos esta mañanita de lunes empezando el mes, ya tan rápido, Guadalupe, ya. Comenzando el mes y comenzando con el pie derecho. Ya van a entrar los huercos a las clases, al menos aquí en los Estados Unidos. Ya agosto 15. Ya unos niños empiezan el 10. Ah, qué bueno. Sí, qué bueno. Sí, ya, qué bueno. Ya el distrito de Aldin, de Ombo, empiezan ya el 10. Les subieron de dar vacaciones como les dan vacaciones a los adultos. ¿A quién? A los huercos. ¿Sí? Sí, ¿cómo? Sí. Ya después de 2 semanas, ya los chiquillos ya no saben qué hacer en la casa, ya nomás están ahí flojeando. Los maestros ya empezaron, muchos maestros. No, los maestros salen después de las vacaciones, no salen ellos a las horas de las vacaciones, salen después de las vacaciones y luego te entran antes de las vacaciones. El distrito de Aldin estaba contratando maestros y Spring también, empiezan con $60,000 al año. Entonces, para los que quieran aplicar para ser maestros, vayan y apliquen a la página de ellos. Están necesitando maestros ahorita. Ándale, dice, ¿qué piensas de los controles pronunciales? Danos tu opinión. Ahí está, nos pueden mandar, nos pueden hablar por teléfono, también nos pueden mandar un mensaje de texto ahí al WhatsApp al 832-429-6394, 832-429-6394. Si estás marcando fuera de Estados Unidos, acuérdate ponerle el 1. Antes, el 1 y ya con ese entra en el WhatsApp. Sí, a ver, ¿qué opinión tienes? Porque no está, o sea, ahorita se está hablando mucho de los pronunciales por la YELO. Yo pienso pero que cuando eres joven no haces esos contratos pronunciales. Cuando estabas joven no se usaban mucho en mis tiempos, los tiempos de papá. Pero cuando hay billetes, sí. Pero así no hay, están empezando juntos, pues no. Pero ¿no se te hace que es como que ya estás predestinando la relación a que se la lleve el carajo? No, estás predestinando el dinero, que estés seguro. ¿Qué así, se te hace más así importante? Así vive más el amor, porque si no el amor se acaba, el amor sin dinero se acaba. El amor sin dinero se acaba. Sí. Yo quiero escuchar la opinión de la banda, que me digan si es cierto. Yo de corazones para Lupita y Neto, que se levantan tempranito a traerte chismes, charlas muy bien divertidas, muchas gracias. Dice, sí, ya se acerca el regreso a la escuela, busco patrocinador para mis 3 bendiciones. saluditos hasta Argentina, buen lunes, bienvenidos para todos, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, yo vi que ya se están preparando para un festival en Concordia, Juan José, se ve súper divertido, ahí déjanos saber si es, cómo está la cosa ya, cuándo es cuando comienzan los carnavales. Parece que tienen ellos un carnaval y se ve súper, súper divertido. Buenos días, dice, sí, a la jefa se le acaba el dinero y a ti se te acaba el amor, jefe. ¿Sí te hace? Mira, yo les he dicho a los matrimonios jóvenes que cuando empiezan a gastar demasiado dinero, gastan de más, se les empiezan a haber pleitos. Sí, porque no se completan, o sea, no hay ya para la luz, no hay para el agua, no hay para esto, o sea, no hay. Y se empiezan a distanciar. Entonces empiezan a perder el amor. Sí. Y antes, pero ¿no será más bien que no saben cómo lidiar con problemas? Pues no saben lidiar con el dinero, o sea, por eso. Pues, o sea, el dinero siempre vas a tener broncas con la lana, siempre va a haber. Pero ¿no? la mayoría de los problemas vienen por dinero. Sí, es cierto. Sí, así es. Sí, y antes los contratos matrimoniales y los prenupciales eran la gente que más famosa, los artistas que tenían más dinero, lo hacían. No era muy común. Uno, ¿has visto no había, ahora es más común. Sí. Ahora sí es más ahora, común. Pero ahora ya cualquier persona. Mortal, ya cualquier mortal, como tú y yo, podemos hacer un contrato prenupcial. Sí. Sí. O sea, me hace muy interesante eso. Pues yo no en mi vida he visto uno, nunca he sabido ni siquiera qué es lo que dice. Entonces me puse a la tarea, yo no sé cuántos de ustedes lo han visto. Indagar. Mira lo que estabas hablando, esa foto de él, o sea, él no era el único que estaba así. No era el único que estaba así. Además, si estás ahí, imagínate, estás arriba de un barquito y el solecito así sabroso, te levantaste muy temprano. Pues
pues te da flojera, te avientas una peseñita. Además, el chavo también ya no está así, treintón y nada, ¿no? Ya tiene sus señales. Oye, andan de vacaciones, cuando uno anda de vacaciones, te duermes muy tarde. Eso a mí, yo sé que la banda va a decir otra cosa, pero eso a mí me da confianza. Le tiene la suficiente confianza a la J-Lo de que lo va a cuidar. Sí. No, por eso dice, me eché una jetita que al cabo que está mi mujer que me va a cuidar. No. Aparte de la gente que traen con ellos y alrededor que los cuidan. Bueno, también. Sí, traen gente con ellos también. Alrededor. No andan así como tú y yo, pero sí que nadie nos anda cuidando. A los que pronto vamos a tener que cuidar va a ser al compa 7, a la Fernanda y a la Miriam. ¿Sabes qué? En un post de TikTok que tienen, y yo creo que ahorita ya se fueron al cielo. Ahí está. Ya le llegaron al millón de vistas, ya, los locos. Ya, sí. Y le andan echando muchas ganas, así que sigan viendo los TikToks del compa 7, Miriam y Fernanda. Bueno, las ocurrencias son de Fernanda, los otros dos la hacen de actores y de reparto de ella. Pero ya les llegaron un millón de vistas, están muy, muy chisqueados. Y bueno, les decía que me di a la tarea yo de buscar, dije, ¿qué diablos dice un prenupcial, ¿no? Un contrato prenuncial, porque la verdad yo en mi vida he visto una cosa así, no sé ni qué diga. Yo te he escuchado a ti decir de contratos, pero no sé qué digan tus contratos, pero hay más o menos, ahí me encontré no sé qué tan bueno sea, dice Community Property Sponsorship Agreement, o sea, cada quien lo que trajo a la fiesta es lo que se va a llevar, ¿no? Dice, primero que nada, cualquier contrato antes que lo que sea, hayamos hablado tú y yo allá afuera, que en la calentura yo te prometí el cielo y las estrellas, ahí se chifló. No cuenta. Ahí ya camino, o sea, ya no estoy para darte ni flores ni estrellas, ahí ya se chingó. Y luego dice property cover, o sea, dice toda la propiedad, tanto de uno como el otro, está cubierta. O sea, hasta llevan un auditor. No, nomás checan cuentas de banco, propiedades que tenga cada uno de la pareja, propiedades que tengas, con cuáles tienes todo. En algunos casos. Eso le deberían ser a los presidentes, ¿no? Fíjate que en algunos casos. Sí, porque el presidente anda atrás de Peña Nieto y todos esos hablando. Espérame. Ya me fui muy lejos. Guadalupe, el otro día estaban diciendo, sacaron a la luz. Es nada que ver con los contratos pronunciales. Ese es otro. Sacaron a la luz cuánto dinero le daban a Calderón. Al año, creo que, espero que sea al mes, creo que arriba de 44 millones de pesos, y yo me quedé, ¿cuánto es eso? Son como 2 millones de dólares. Y el país cada vez va para abajo. Y él, dije, con razón pudo ir a Mónaco a dar felicitando a Checo Pérez, que por cierto, ahora les traemos las noticias de qué es lo que le pasó a Checo Pérez el fin de semana, Dios mío, en Hungría, qué cosas. Pero, por eso te digo, deben de hacerle una auditoría antes, ¿verdad? Dicen que se las hacen, sí se las hacen, porque al que sabe de noticias, pues es de Nor. Nor sabe con cuánto empezó Peña Nieto, que es el que no andan detrás de él. Porque decía que él no es millonario, o sea, hay una entrevista que dice que él no es millonario. Ajá. Entonces me voy a convertir. Cuando empieza ahí que no era presidente, pues dijo, yo no soy millonario. Sí. Pero ahora todo el dinerito que tiene ahora sí. Es lo que estaban diciendo, ya nos fuimos del tema, sí, pero lo que estaban diciendo, que tiene unos casonones brutos ahí en España, Madrid. En Madrid, sí. Porque es que todo mundo, porque todos los, casi todos los presidentes, bueno, no todos, muchos presidentes corren para España. Al ratito que nos digan. Yo tuve hace muchos años, antes de ir con la jefa, fui a España también, pero yo fui al norte de España. Ajá. Y hay un lugar que le dicen Avión, así le dicen, así se llama, es Avión, España. Al norte es en el área de Compostela, lo que es el área, sí, el norte, uh-huh. De España. Hay un pueblito que se llama Avión, no me preguntes por qué diablos le pusieron ellos así, pero así se llama. Ahí estaba la casa, un casonón, Guadalupe, pero un casonón que hasta tenía el heliporte, ¿cómo se llama? Rezar el mendigo helicóptero, era de Echeverría. Mira lo que me dijeron, ahí es el presidente Echeverría, ahí se queda. Bueno, probablemente. Porque hace cuenta que se está casando él con el pueblo. Pues sí, un prenupcial al cabrón, decirle, a ver, te vas a ir nomás con lo que llegaste, güey.
Bueno, y con tu salario, es, pero sí. Yo no entiendo también, bueno, es otro tema. Pero ese es un salario. Pero es un salario de que le siguen dando. Que por eso también luego se ponen a hacer prenupciales, porque a veces uno gana más que el otro, a veces la actriz gana más que el actor. Y le ha pasado a varios. ¿Shakira? La chica, ¿te acuerdas? No, la Shakira gana casi lo mismo que el Piqué. Pero también ellos hicieron contrato. Sí, tuvieron que. Pero no, ¿tú te acuerdas de las Spice Girls? Sí. Ok. ¿Tú te acuerdas de una morenita bien bonita que salía ahí con ellas? Sí, sí, sí. Yo creo que es la que le ha ido peor de todas, porque una de ellas está casada precisamente con Christian Horner, que es el jefe de escudería de Checo. Uh-huh. La otra que se casó con el Beckham, ya no supe de las otras que más hicieron, pero esta, yo no recuerdo cómo se llama, pero ella sí se casó con un patán y ahora ella le paga al cabrón, o sea, le tiene que dar dinero para que se mantenga así. O sea, ella terminó dándole manutención al vato, sí. Y le quería bajar más lana, nomás que no pudo, pero de perdido sí lo tiene sí, que mantener al güey. Es que sí pasa. Feliz de la vida el vato. Sí pasa. Sí. Por eso tienes que hacerlo. Sí, 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 sí le tocó. A ella le tocó pagarle. Y una buena lana. Una buena lana. Pues se basan al dinero que tú tienes. Exacto. Entonces, si tienes bastante. Sí le tocó estar imagínate, te divorcias del ojete, te lo mandas al chorizo. Y te digan, bueno, pero le tienes que pagar. No. Tremendo. Porque ni siquiera por hijos, porque no, parece que no tuvieron ellos hijos. Es como sino también, simplemente porque se casó con él. Porque también muchas mujeres hacen exactamente lo mismo. Se divorcia sí. Y el hombre tiene que seguirle dando por lo menos un año a la mujer para que se estabilice. Para que estabilice, sí. Entonces, igual. Especialmente si la mujer nunca ha trabajado o nunca la dejó trabajar. Nunca la dejó trabajar. Yo, por más que la mando a trabajar, que ya no quiere trabajar. No es cierto. No, pero sí les llega a pasar eso. Entonces, terminan manteniendo pues a la otra persona. En este caso, le tocó mantener acá a mis ojos al chavo este. Y bueno, entonces las pronunciaciones precisamente son para eso. Saluditos, buenos días. Ay, a ver, buenos días. Que invitemos a Gloriana Gómez al show. Bueno. ¿Aló? Sí. Ya te escuché, perfecto, permíteme. Fernanda ya está también ahí. Saludos, Fernanda, ¿cómo andas? Ya trabajando, seguro la feria anda trabaje ya. Sí. Bueno. ¿Qué pasó, Ernesto? Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, ahí te escuchamos. Perfecto. Ahí estoy, perfecto. Pues muy feliz inicio de semana, compañeros. ¿Cómo les va? Muy bien, compañeros, gracias. Y amigos, qué excelente tema han empezado a abordar, el tema de los contratos prenupciales. Digo, yo sé que de repente uno nos puede llevar a, pues, a empezar a, no sé, imaginar algunos memes que ya están elaborando a partir de esas nupcias, ¿no? Que han tenido ya algunos famosos, los más recientes que les estaba mencionando, a Ben Affleck y a la señora Jennifer López. Sí. Porque, pues, obviamente, es una pareja de dos famosos, ¿cómo decirles? Ambos basados en el estereotipo estético de la belleza. Entonces, pues, es lo que decimos nosotros, es la pareja perfecta. Pues sí, pero vaya, no sabemos realmente si sea una boda, porque se acaban de casar en Las Vegas, y esas sí. Bodas saben que tienen la misma validez que la palabra de un político. Pero al final, no sabemos si realmente sea un convenio de distracción mediática o lo que sea. Bueno, el caso es que ahí está la pareja y todo. Pero sí. En la vida real, ahorita lo mencionábamos, deberíamos todos, ya sea ya los que hemos pasado por ahí, de recomendarle a los hijos o a alguien en un destello de mucha inteligencia, porque no todos tienen nuestra experiencia, los que ya hemos pasado por ahí, a eso me refiero, uh-huh. De asomar y preguntar, oye, ¿qué debería yo de inscribir o de incluir en un contrato prenupcial? Ya sea ante un abogado o ya sea entre la pareja, porque acordémonos que el matrimonio es un acuerdo, es un pacto, exacto. Es una sociedad, legalmente, ¿no? Legalmente lo es, vaya. Es un acuerdo entre dos partes. Y, por ejemplo, hace poquito leíamos que, vaya, era una reflexión. Leíamos lo que un verdadero contrato prenupcial debería de incluir a partir de un pacto entre los contrayentes.
en este caso la pareja. Así es. Mujer, hombre, o su último, o gente del mismo sexo, porque ya también esto se está estilando ahorita. Y en este caso serían las metas comunes que se tienen. No nada más decir, pues nos amamos, no. ¿Qué metas comunes tienes? ¿Qué metas profesionales tienes? ¿Qué metas materiales tienes? ¿Qué condición sentimental tienes? ¿Y qué planes sexuales tienes? Parece que si eso no se aclara, lo que decía ahorita es que tienes toda la razón. A lo mejor es, bueno, no sé, lo que empieza con un gran corazón y ante una falta de dinero, posiblemente termine con un corazón roto, con una decepción. Porque es cierto, no va a faltar la mamá, el amigo, la amiga, o sencillamente que estás asomando los ejemplos ajenos de éxito para empezar a ver en la casa el ejemplo propio y decir, híjole, no está yendo nada bien, este cuate o esta chava no me ayuda, este cuate no prospera, esta chava no me ayuda, porque hay que ver si entre las partes solamente uno va a trabajar o los dos van a trabajar. Hay que ponerse de acuerdo en eso, chavos. Sí. Hay que ponerse de acuerdo. Porque de repente, vaya, con esto de la liberación en ambas de ambas partes, pues a la larga algo puede llegar a fallar. Ah, bueno, obviamente las metas comunes para ver cuándo va a llegar la familia. Todo eso. Lo que decía Ernesto es cierto. Es que Felipe Calderón hace poquito le sacaron a relucir. No eran 30, eran más de 54 millones de pesos anuales. Su ya el acumulado. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está. Sí, el acumulado de lo que le pagaban a Calderón por de su, ¿cómo le llaman? Su pensión. Su pensión, ¿no? Acuérdense que con la pensión al presidente, con el actual gobierno, pues se eliminaron las pensiones a los presidentes. Calderón, hasta ahora, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con Luis Echeverría, con José López Portillo, incluso con Miguel de la Madrid, o con Carlos Salinas, a diferencia de ellos, ni a Fox ni a Calderón se les han achacado robos a la nación o riquezas. Eso sí, que se sepa, no los han acusado de ellos. A Peña Nieto, pues ya ven que se le ha estado relacionando con casos de corrupción, pero si se ponen a analizar, vaya, y ahí están las evidencias, el actual gobierno no lo quiere tocar a Peña Nieto, tiene un chivo expiatorio que es Emilio Lozoya, que estaba detenido inicialmente, pero en casa, hasta que lo cacharon cenando en un restaurante de lujo, y ahora sí ya está en la cárcel. Bueno, pero independientemente de eso, ni a poco los han acusado de pues de haberse hecho de riqueza de forma mala vida. No digo que no lo haya hecho, y al paso que van las cosas de estar a ver nada más del pasado, no del presente, no creo que tarde mucho sacarles algo, ¿no? A ellos o a sus familiares. Pero independientemente de eso, bueno, pues ya es el otro tema, ¿no? El convenio prenupcial entre un mandatario y el pueblo. Exacto. Porque si esas vamos, pues hombre, no te sean político. Si esas vamos hablando de la actualidad, porque aquí hay que hablar también de la actualidad, amigos. Sí. Y no nada más estar hablando del pasado, porque eso es lo que siempre nos está distrayendo. Yo no he escuchado a Biden estar hablando nada más de la bola de tarugadas que eventualmente hubiera cometido Trump. No lo he escuchado. Trump, por cierto, acaba de salir a decir nuevamente la manera en que él lo dijo así, dobló al presidente de México. Me parece no nada más un comentario de muy mal gusto, sino una majadería. Y me parece una cobardía de parte del actual presidente de México no responderle como se debía, porque está poniendo en entredicho pues su dignidad, pero capacidad. Te digo una cosa, Minor, y yo creo que ese es el juego de Trump. Sí. Él dice, y yo ahí sí voy a estar un poquito en desacuerdo contigo. Es de esa gente que si no le haces caso, se va a seguir con otra cosa. Si ahorita el presidente no le hace caso, Trump va a seguir hablando, porque ¿sabes qué le pasó? Y esto lo acaban de pasar ahorita en el fin de semana se le volteó Fox News era ahora sí que la casa de Trump, sí. Y ahorita Fox News está apoyando al gobernador de Florida, está buscando de alguna u otra manera salir en las noticias, y ese es muy bueno
Lo que le falló a los demócratas cuando ganó Trump fue que lo subestimaron en la manera de cómo daba chisme Trump. O sea, hasta en las mismas noticias que supuestamente son más demócratas, salía todos los días. Entonces, todos los días estabas hablando de él. Y eso es lo que él busca. Por eso también, mira, sí se siente feo los comentarios. Es posible. ¿No? Ajá. Es posible. No, es muy posible. En términos de prudencia política, estoy de acuerdo contigo. En términos de prudencia, digamos que demócrata, sí. Yo sí difiero también contigo, porque no estar nada más hablando de eso. Mira, es un presidente que está representando a toda una nación. Fíjate, lo que dijo, que lo había doblado. Fíjate, Ernesto, es que fíjate todo lo que hay detrás de esto. Dijo que lo había doblado al haberle exigido 28 mil soldados para cuidar las fronteras. No es nada más estar hablando de decir, ah, bueno, Trump es un hocicón, no le voy a hacer caso. Sí. Pues sí, tú lo harías, yo lo haría, mucha gente lo haría. Dices tú, a un loco, pues no le vas a hacer este caso. Sí, Ernesto, nada más que el detalle. Detrás de esa petición de 28 mil soldados, y se me hace que fueron pocos, se me hace que fueron más, detrás de esa petición existe un país como México con más de 120 mil muertos en lo que va de este gobierno. Entonces, es a donde dices, a ver, Andrés Manuel López Obrador, te dobló un hocicón, qué bueno que no le contestaste, pero a ver, Andrés Manuel, hiciste bien en no contestarle, pero ¿por qué en los hechos sí le hiciste caso? ¿Y por qué tienes a la gente en la indefensión y no estás destinando seguridad? Y en vez de eso, te la ha pasado diciendo que a los delincuentes, pues, ¿cómo dice? Abrazos, no balas. Pero bueno, ya sabemos también cómo es nuestro presidente. Nosotros tenemos, y ustedes lo tuvieron, en Trump, a un presidente que es igual que tenemos actualmente en México, que es una persona que se la pasa atacando a periodistas, que se la pasa atacando a sus críticos, y a los que deben de realmente atacar, pues no les hace nada. Entonces, bien, no lo sabemos. Y fíjate, aquí en México aplica mucho lo que acabas tú de decir. Cuando Andrés Manuel se la pasa atacando a alguna gente, no le contestan. El problema es que cuando alguien lo señala él de algo, digamos que dices tú, pues oye, está dedicando, está hablando de Calderón, todo lo que el dineral que le daban, dices, híjole, ese dinero, ¿en cuánto lo hubiesen podido invertir? En medicina, ¿no? En seguridad. Bueno, el problema es que ahorita están destinándole un dineral a un Tren Maya, que no hace falta ahorita, que están demoliendo media selva, que están generando ecocidio, y ese dinero, ¿en cuántas cosas no se podía invertir? Lo mismo en la fracción de aeropuerto que acaban de hacer, descuidando el actual aeropuerto que pues no es funcional, pero pudieran hacer más funcional el otro, y sin embargo, dejaron caer un aeropuerto como el de Texcoco, hubiese sido funcional, según un experto. Pero en fin, así las cosas, amigo. Yo creo que si nos pusiéramos a ver realmente cómo son los políticos, como si fuera un acuerdo prenupcial, pues no votaríamos por ninguno. No votaríamos. No, y fíjense, últimamente en México, los últimos años, en campaña, ¿saben qué hacen los políticos? Van y hacen un acuerdo ante notario y firman los 20 puntos que traen de su campaña. Ok, qué padre, ¿no? Pero algunos periodistas lo que han hecho es acordarse de algunos puntos y conforme pasan los años, se los van recordando. Sí. Oye, tú prometiste en campaña esto, y mira, ya vamos en el tercer año, cuarto año, quinto año, y no has hecho nada. Y es lo que, por ejemplo, en un acuerdo prenupcial, también algunas de las partes con justa razón llegan a decir. Sí, claro. El acuerdo en México, no sé, en Estados Unidos debe ser igual. Los más habituales, Ernesto, amigos, es el acuerdo de bienes separados y el acuerdo de bienes mancomunados. Para bienes separados es con lo que tú tienes, con lo que yo tengo, con eso llegamos y con eso lo que cada quien compra durante el matrimonio, pues eso es de los dos. Sí. Lo demás es de cada parte. El mancomunado es, pues tú, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y aparte lo que juntemos en el matrimonio, pues para... Y este último ha generado mucha discordia. Mucha discordia. En mi familia tenemos unos tres casos más o menos así de... Claro, porque ni era tanto lo que tenían las personas, pero sí llegaron a haber problemas muy fuertes. Sí.
híjole, y la cosa empeora cuando se mete la familia. Ay, no. Ahí vamos, ahorita vamos para allá que volamos. No, hombre, gracias, Minor, por la información. Te dejo con un dato. Sabes que aquí en Estados Unidos, nada más, te voy a buscar quién lo dijo, pero fue un senador, aquí se les critica mucho porque casi muchos políticos, especialmente senadores y congresistas, le meten dinero a la bolsa. Se les ha dicho, hey, ustedes no deberían estar metiendo dinero a la bolsa porque ustedes saben que hay leyes que pueden llegar a afectar la bolsa, ¿verdad? Entonces, se ha dado ya varios que ya estaban, varios los han metido al bote por eso. Que saben de alguna ley o alguna bronca que va a pasar que va a afectar la bolsa y ya sea que venden o compran, ¿me entiendes? Y bueno, pues eso es como tener ahora sí que información interna de cómo se mueve la bolsa, y eso es aquí es penadísimo, pero los políticos, uno de ellos dice, pues si no puedo hacer eso, entonces ¿para qué entro a la política? Así la dejó. De la voy a buscar a ver quién fue el que lo dijo, pero algo así fue el comentario. Así que, pues corrupción hay en todos lados. Todos lados, a lo mismo. Mira, aquí cerca de Matamoros hay un lugar que se llama Vallehermoso. Ajá. En el año 2007 tuvieron un alcalde y una revista que se llama Hora Cero le publicó una nota en la que lo llamaban el alcalde de Cuello Blanco. En México le dicen funcionarios de cuello blanco a los que son bandidos, sí, pero que si buscan corbata. Entonces le dicen, pero ¿por qué le dijeron así? Porque este cuate llegó a hacer una oferta a un banco de Estados Unidos. Ajá. Para solicitar un préstamo, un banco de McAllen. Okay. En aquel tiempo el préstamo era como de 20 millones de dólares. A la mano. Él decía, no, pero fíjate, él decía que él les hipotecaría a Vallehermoso, a la ciudad. Mira. El préstamo, porque ya se había gastado el presupuesto, el vato, ¿cómo ven? Wow. ¿Sí? De ese tamaño. Y pues bueno, no, un día haremos un, si les parece, un programa sobre las propuestas más descabelladas, ¿no? Eso de estaría bueno. O el del que iba a juntar a los Megapis y todo eso también. No, bueno, ahí está. Listo, Minor, cuídateme mucho. Así están las cosas. Un abrazo y feliz inicio de semana para todos. Gracias, Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Ya tenemos aquí al Feliz. Oye, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. ¿Estás escuchando Desmañanados? Vamos y venimos. Hey Houston, es hora del charco torreo. Es hora del rebane con la banda. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Tus amigos, el compa 7, el Neto y Cintia traen para ti entrevistas, juegos y palomazos con las mejores bandas locales. El rebane con la banda. Miércoles a las 7 de la noche. Por la Cotorra Radio, apoyando al talento local. Comadre, es hora de cambiar al viejo. Sí, a ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de ITIN o seguro y cuenta de banco activa califica. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora 713-322-9556. 713-322-9556. 556 Velas Furniture Outlet. Solo hay una. Nada se compara con el clásico regio. Ven y disfruta de la mejor alineación. Tacos de bistec al pastor, hamburguesas mexicanas, micheladas, piñas coladas y mucho más. Tacos y drive-thru clásico regio. Llámanos al 713-485-6319. 713-485-6319. Sácale la tarjeta roja a tu hambre. Tacos y drive-thru clásico regio. El golazo del sabor. ¡Ya estamos de regreso! Ya estamos de regreso, ahora sí, ya con Babyface. Hola, Babyface, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Buenos días. Oye, el fin de semana nos lanzamos, nos la pasamos riquísimo, precisamente platicaba Babyface de eso, platicando de eso. Fuimos a la premiere de Te Doy el Nombre de Mi Asesino. Estuvo muy, muy divertido, muchísima gente se presentó, y la verdad tuvimos oportunidad de entrevistar a unos cuantos de los actores. Sí. Se van a tener unas entrevistas cortitas que les preparamos de
este fin de semana, de verdad, nos la pasamos muy rico y de veras, gracias, gracias, gracias a toda la gente que nos que vivimos ahí. Sí, a todos estábamos ellos por invitarnos. Estábamos de manteles largos con ellos. Chivis, un abrazo, ella, talento de aquí, de la Cotada Radio, y bueno, también súper talentosa, que participó en la película, y bueno, toda su familia, ¿cómo es tú, Guadalupe? Toda la familia súper talentosa. Vamos, voy rápidamente ahí con una entrevista. Su mamá, pues tienen una excelente maestra ahí. ¿Su mamá? Oh, ¿la fiera? Quería dar... Ándale, aviéntate. Tenemos un montón de mensajes que nos han dado, que nos han enviado, bueno, vamos a empezar acá. Dice, porque le había preguntado a Juan cuándo era el festival también, ahí nos contestó, dice que es en enero o febrero el carnaval ahí en Argentina. Y dice Cintia, yo le voy a hacer uno también a Neto. Yo creo que si lo dice Claudia, yo creo que sí sería bueno firmar ese acuerdo prenupcial antes de casarse, porque por si no funciona el matrimonio. Así está bien. Y lo dice, no, entre la gente común, el contrato más habitual es casarse por bienes separados o por bienes mancomunados. Dice Cintia también, por cierto, ya acordaste el barco, volando al barco. Ah, cierto. Que tenemos que ir en el barquito a dar la vuelta. ¿Qué más dice? Nor también dice... dice, estoy de acuerdo con Lupita, gran parte de varias cosas, bueno, eso ya, estaba viendo quién más estaba acá, Fernanda, pues Fernanda ya dice de que se la perdió, que vas con el millón ya, Fernanda, tú y Miriam y el compa 7 ya van. Sí, hombre, millón. Arriba, yo me imagino que ya van, porque ya tiene ratito con la noticia de que nos habían dado, y yo dije, ay, hoy los voy a mencionar. Que sí, ya llevan arriba de un millón. Dice Carlitos Andrade Moreira, dice bendiciones, de bendecido día, feliz inicio de mes y semana para mis amigos desmañanados, abrazos a la distancia desde la capital fluminense, saludos a Sandrita, dice Yancito, Albita, ajá, ¿verdad? María José, Shakira. No, es Saskia y Kaori, ya me los aprendí sus nombres. Sí, no, es que ya me los aprendí porque ya, siempre les mandaba saludos. De parte de papá Oso. Papá Oso, que siempre estás aquí con nosotros. Magdaleno Salas también dice que invitamos a Gloriana Gómez. Ya tenía ratito que no lo veíamos a Magdaleno. Sí, saludos. Hay que invitar a Gloriana Gómez, dice al show. Hay que invitarla. Bueno, ahí creo que estamos al corriente ya. Tengo que divorciarme, me imagino, antes de hacerme famosa, dice la otra. Ay, Dios mío, santo. Pues sí, oye, saludos. Sí. Saludos. Ándale, no trabajo, dice, me mandas y no voy. Saludos. No, sí, cierto. Oye, bueno, les platicamos. Ah, mírate, hay saludos hasta Santa Buenaventura, Coahuila. Les mando saludos para Gerardo Tamayo de la Rosa, saludos para Oscar Manuel Castañeda, para Estela Guillermo, para Ignacio Ñáñez y Juan José Cárdenas, Silvia Gallardo, Francisco Franco Jiménez, saluditos amigos desde San Buenaventura, Coahuila. Un saludito para todos ellos. Guadalupe, ¿no tienes saludos para Argentina? No, hay que checar el de los de Argentina. Ahí voy para allá, hagamos para allá que volamos. Saluditos para todos ustedes, de veras, gracias. Gracias por estarse conectando con nosotros. Y bueno, siguen los trabajos. Se levantan muy temprano con nosotros. Sí, a desayunar, a tomar cafecito, a tomarse un mate. Ahí está. Ahí oye, están. Sí, es cierto, eso yo no lo he probado. A ver si un día, te voy a traer mate porque yo tengo. ¿Te acuerdas que el otro día en la cena les enseñé que tenía mate? No era hierba. ¿Qué hierbas tienes tú? ¿Qué hierbas no tienes tú? Oye, era hierba mala, era hierba buena. Oye, bueno, saludos. Oye, vamos rápidamente con la entrevista. Una entrevista, como les digo, que tuvimos ahí. Es el placer de platicar con Mariana La Fiera, de Fiera Films. Hicieron esta película que se llama Te doy el nombre de mi asesino. Y bueno, Guadalupe y el compa 7 les tocó entrevistarla. Así que vamos con la entrevista rápidamente. Es Mariana La Fiera de Te doy el nombre de mi asesino, Guadalupe. No me lo des. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Creo que estoy en un momento hasta histérica porque por años y años he escrito novelas cortas y por fin una de mis novelas viene a la pantalla grande y me siento súper orgullosa porque este logro no es solo mío, es de toda mi familia, porque yo soy Geraldine, pero toda mi familia es Fiera. Mariana, nosotros La Cotorra Radio estamos bien contentos de que nos hayan invitado, de tener el placer de estar aquí contigo, de que eres mexicana, 100% mexicana, orgullo latino, y pura gente talentosa, pura gente hispana, pura gente latina. ¡Qué hermoso!
logro en esta gran ciudad que es Houston. ¿Cómo te sientes? Es que es pura gente que es tu primera vez y el director es tan bueno. Y aquí ustedes van a ver actuar animales. Animales, gato y perro. La gente que está trabajando con esta película. No hay gente profesional, es pura gente nueva, es puro talento. De aquí, solo traemos de Oklahoma dos personajes y de Chicago uno. Va a estar transmitiendo por todas las pantallas, te doy el nombre de mi asesino. Espérenla porque va a estar por todas las pantallas grandes. Ahí se quedó, ahí está. Ahí está. Estamos. Le pongo mute y luego se me olvida quitárselo. Ahí está. Bueno, ella, la fiera de Michoacán, de veras que súper talentosa, toda la familia. Y esa es de la primera entrevista que tuvimos. Hay varias entrevistas. Sí. También está con nosotros. La alfombra roja. No, también está esta niña Rosemary, que ha estado también con Babyface en el programa de Sin Dirección. También estuvo con ellos, ella participó en esa película y también la entrevistaste. ¿Qué se dice que está entrevistando a esta gente ahí? Me encanta porque ese esfuerzo, ese logro de familia, que a mí me encanta apoyar cuando trabajamos en familia, es bien bonito. Mira Babyface con su familia, con el restaurante, con el negocio, son logros que viene uno trabajando, y más el papá, ¿verdad? Que viene ella como Mariana, la mamá, trae esa fuerza. Y que sea la familia que haga y que les dé trabajos a gente, que no nada más vienes a este país a hacer un paquete, un bulto ahí y a trabajar en lo que sea. No, vienes a construir, vienes a hacer cosas grandes, no vienes a maltratar a nadie ni a menospreciar a nadie, vienes a apoyar, a sacar algo, ¿no? A hacer algo por todos, no nada más por ti, sino por la demás gente. Claro. Eso fue lo que me encantó, que ella mira tanta gente que reunió ahí. Exacto. Y mucha gente que la quiere y mucha gente que también no la de querer. Porque en este negocio y en cualquier negocio, mucha gente no te quiere. En el negocio de ellos, de un restaurante, muchos empleados tampoco te quieren. En el mío igual, en el tuyo igual. Aquí en la Cotorra Radio. Yo pensaba que todos me querían aquí. No todos me quieren. No, en todos los negocios es lo al mismo. Rato va a salir. Entonces, a mí me encantó, te digo, hacer la entrevista, más que todo por la familia, la gran familia que son ellos. Sí. Y que se apoyan mucho. Y problemas hay siempre en todos, en familias, en negocios. Pero ahí está la unión. Ahí están los problemas para hacerlos a un lado y seguir trabajando, dándole, pues, echarle ganas. Chingazos. Por eso yo te contaba hace ratito cuando estábamos platicando de los prenupciales, y yo te decía eso, que sí, siempre vas a tener problemas de dinero, pero cuando es de o lo arreglo o lo arreglo, pues no hay de otra. Pero cuando dices o lo arreglo o ahí está la puerta, mucha gente sale corriendo por la puerta. Entonces yo siento en mi pensar que un contrato prenupcial es eso, es la puerta. ¿Eh? Es la puerta, y se me hace que se las haces más fácil tener una puerta así, ¿no? Pues, ¿y tú, baby, qué piensas? ¿De qué? Pues de los contratos prenupciales. Uh-huh. ¿Harías uno? Ah, yo sí. Sí. Para tener la puerta. Más moderno. Es que yo pienso que sí tienes que hacerlo ya. En esos años, en esos tiempos, sí. Sí. Sí, 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 es mejor. Hay más amor. Te amas más, te quieres más. Yo digo que no, si el amor se te va a acabar cuando se te acabe el dinero, entonces no es amor. Yo digo, sí. Sí, a ver, votos. A ver, díganme ustedes, pues sí, cierto, pues si para eso estamos. Es como dice la gente, bueno, si tú te casas por el puro interés, perdón, si pones un contrato de los que tú dijiste. Prenupciales. Ajá. Entonces la gente dice, bueno, es por interés. Ajá. O te estás casando porque te quieres casar. Y simplemente no quiere, para mí no quiere decir ni uno ni el otro. Si nomás estás protegiendo lo que es tuyo, lo que tú ya tenías antes de casarte. Te tienes que proteger de la persona con la que quieres, según tú, pasar el resto de tu vida. Es que después se convierten en monstruos, o en diablos, o en diablas. Es que ese es el problema tuyo también, Guadalupe. Cuando se andas, a ver, dime cuál divorcio. Pero también, entonces, ¿esa persona está conmigo por interés o por amor? Dime cuál divorcio. Pues eso es lo que tú tienes que ver antes, güey, de meter las pasas, de decirle caso. Porque también, si te casas por pura calentura. No. Pero no, bueno, ahí no está la ex de Amazon. ¿Esa qué? Se divorciaron y le pagó mitad de $1 billion. Tampoco, no, hombre, se llevó más, güey. Bueno, es lo que reportaron. Pero es lo que te digo, si a ella de veras le interesaba el puro amor, al divorciarse hubiera dicho, no, pues ya me voy con lo que tengo.
¿Cómo se va a ir con lo que? Pero tenía? se devolvió a demandarlo. Ajá. Por más dinero. Sí. Entonces, ¿cuál es el chiste? Cuando los dos, porque ellos se conocieron cuando Amazon no tenía tanta lana. Y pero entre los dos, no, sí importa, güey. No. A ver, si a ti te la aplican igual, digamos que tú te casas con alguien que tiene un restaurante, uh-huh. Tú no tienes restaurante, uh-huh. Pero tú, güey, vas todos los días, güey, chambeas ahí, andas uh-huh. manteniendo, haciéndoles cosas que tú tienes que hacer en el restaurante, y te divorcian por alguna razón, güey. ¿A poco parte de ese restaurante no es tuyo? Tú. No, ya lo tenían. Por eso, ya lo tenía ella. Pero es como que, ok, me casé con esa persona, pero bueno, les voy a ayudar. Uh-huh. Pero no es ayudarte para chingarte a la larga y luego, no me voy a divorciar, ahora tú me debes. No, no, no. No, no, pero te casaste. O sea, de allí me mantuve todo ese tiempo. Exacto. Si no guardas ese dinero, bueno, fue tu rollo, yeah. Lo hubieras guardado. O sea, tú dices, te tiene que ir así sin nada. Porque no lo hizo con ella. Lo que acumuló. Pero lo que hizo después de que ya tuvieron el restaurante. Tiene su sueldo. O sea, nada. El restaurante. No le tienes que dar nada. Es que depende cómo terminas. Yo termino bien con las relaciones. Depende cómo terminas. Aunque termines bien con la relación, no le toca nada a la persona. Yo, si quisiera, lo amo y tengo hijos, yo voy a dejar igual, voy a dar dinero. Pero no toda la gente termina bien. Bien contenta. Mira, sea, la mayoría de la gente termina peleada. Sí, como te digo, si el restaurante ya lo tenía, uh-huh. yo ya le estoy metiendo tiempo a eso, ¿ok? Uh-huh. Eso ya es mío. Simplemente de que creció cuando tú estabas conmigo, uh-huh. eso no tiene, nunca se va a saber si tuvo que ver contigo o no, porque ya estaba ahí. Uh-huh. Pero lo que compramos cuando estábamos juntos, que una casa, que otra casa, un terreno, lo que sea, si eso se va a repartir a la mitad, bien. Pero lo que yo ya tenía, que iba para arriba, iba subiendo, iba pegando, uh-huh. Eso es mío. Sí. Eso es mío. Lo demás, tú vas, te agarras con lo que tú quieras hacer. Sí. Sí, porque pero ejemplo, no me vas a quitar. Yo estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, nosotros en la familia, mucha de la gente ha llegado con bienes que te ha heredado tu mamá o uh-huh, tu papá. Uh-huh. Esos son tuyos. Tienes uh-huh. esa herencia. Cuando tú te divorcias, esos no son de tu esposo. Son tuyos y de tus hijos. O sea, uh-huh. si tú le quieres dar a la persona porque estuvo contigo, porque uh-huh. fue buena onda, porque te quiso, porque te apoyó, ya es otra historia. Pero no le tienes por qué dar lo que te dejaron tus padres, lo que te dejó alguien, porque ya lo traías, ese dinero. Uh-huh. Tú estás, como dice Baby, tienes esos negocios, estás compartiendo esos negocios, tienes un salario, tienes un cheque. Vas a hacer también dinero de ese negocio. Pero cuando se acaba un divorcio, ¿por qué va a ser tuyo? Si te lo dejaron tus padres, a ti, uh-huh. como tú, que te dejen tus papás, sus casas, pues son tuyas. Ya tú si le quieres dar a Cintia, bueno, pero ese es de tu papá, de tu mamá, es tu herencia. Okay. Es lo que nosotros estamos. Pero al final del día también, o sea, si estás compartiendo con esa persona, por alguna razón se divorcian, ¿no? Al final del día también no vas a dejar a la persona así sin nada. No, por eso te digo, depende cómo la mayoría se divorcian peleando. Pues yo no creo que se divorcien a gusto, o sea, por alguna pero pinche tienes razón que, pero se tienes que arreglar las cosas, o exacto, sea, se acomoda. Eso sí. Por ejemplo, yo tengo arregladas mis cosas están arregladas para 4 personas. Uh-huh. Yo lo tengo, todo lo mío es para 4. Entonces, yo pienso, ¿por qué? Porque estuvieron en mi momento y han estado y voy a seguir bien y estoy agradecida, ¿no? Con hola, la vida. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Scott. Yo le hice el rap. ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¡Qué buena onda! ¡Qué gusto! Estoy en el radio, estoy sí, en el claro. show. Sí, estás en el show. Ahorita te estamos escuchando. Bienvenido a Desmañanados. No, qué bueno, qué bueno. Les quiero decir que estoy muy orgulloso de todo lo que han abarcado. Gracias. Show siempre está buena, siempre lo escucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque estás ahí pendiente de nosotros, de Desmañanados. Déjate, dime.
Afuera de eso, sí le llamé para algo de negocio, pero espero maybe mejor tener esa conversación fuera del radio, sí, ¿no? Te voy a mandar un saludo al ratito, te echamos un grito entonces. Antes de que te vayas, déjame preguntarte una cosa. Te vamos a preguntar algo que estamos aquí peleando, estamos aquí en debate. A ver, ¿Tú qué piensas? Hemos platicado muy poco, pero yo, más o menos, para que nos des una idea, ¿tú qué piensas? Si tú llegas a una relación con tu propio negocio, ¿verdad? Y llegas y te casas con esta con una persona y esta persona te ayuda a, pues, en tu negocio, trabaja contigo, le echan ganas, posiblemente les vaya muy bien en ese negocio, pero por alguna razón termina la relación. ¿Tú no compartirías ese negocio con esa persona? Yo soy un tipo, yo soy muy honesto. Hay mucha gente allá, aquí en este mundo, tranceros y envidiosos. Sí. Pero yo no soy de ese tipo. Yo soy muy sincero y muy honesto en los negocios que yo hago. Tú y yo ya hicimos negocio, yo le hice un muy buen trato. Porque yo confío en eso. Dios me va a mandar las bendiciones acerca de las bendiciones que yo doy. Entonces, si una muchacha o mi pareja me ayuda a levantar un negocio y quiere romper, yo con mucho gusto y ojalá para no legar porque no me gusta, yo le voy a ofrecer, yo le voy a decir, sí, mira, vamos a romper, pero claro, yo voy a seguir en mi negocio acerca de lo que usted piensa que usted merece, vamos a platicar de eso y yo le reparto eso. Ahí está. Como gente decente. Pero no siempre, depende cómo terminas, o sea, también. Es que... Pues claro, si me puso los cuernos, maybe no tanto, ¿verdad? ¿Ves? Pero... Es que ahí sí, claro. Es que estamos hablando, por ejemplo, si tú tienes una herencia, vienes con tu propio negocio. Con una herencia es diferente, de tus padres, de tu familia, y te divorcias, obvio que no le vas a dar esa herencia a tu... Si te pusieron el cuerno, te hicieron daño... No vas a compartir, o sea, depende en qué circunstancias están terminando las cosas, compartes. No, exactamente. En este ejemplo, por ejemplo, algo que yo tenía antes de que ella llegó, pues yo lo voy a defender y le voy a decir, claro, está loca, que eso no le merece a ella. Exacto, sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada. Ahí platicamos al ratito. Cuídate. Me he hecho una llamada, sí, por claro, favor, gracias. Que le pase buen día. Igual, cuídate. Mira, yo tengo uno de mis amigos que lo amo, que lo quiero muchísimo. Es mi cliente toda la vida. Él tuvo su negocio y tiene su negocio todavía. Y hizo su dinero, le costó mucho hacer su dinero. Se casa con una chava muy bonita, muy joven, más joven que él. Y la empieza a poner bonita, le arregla los dientes, le hace las boobies y la pone más guapa, se la lleva a pasear, pero se casan, o sea, le hace una boda hermosa y todo, y duran 5 años, pero cuando se le compra su Mercedes a ella y es convertible, y vive muy bonito, se quieren mucho, lo cuida a él y él también a ella, pero llega un momento que se separan, y ella le dice, aquí te voy a quitar todo, y le dice, ¿cómo que vas a quitar todo? Lo que yo tenía era de muchos años de mi trabajo. Tú conmigo tienes 5 años. Ya te hice los dientes, ya te hice los boobies, ya te hice ese, te hice el otro. O sea, la casa te la voy a dar, la casa la tenía yo. Te voy a dar un dinero, te voy a dar algo, pero no sé quitar mi negocio. O sea, ¿cómo? ¿Cómo exiges eso? Creo, es que... O sea, depende. No podemos mezclar, yo esto es lo que pienso, no podemos mezclar ese tipo de relaciones con una relación más sana. Vamos a ver, una gente normal, común y corriente, normales que no tienen esa idea, que más o menos son de la misma edad, porque también ahí está el detalle. Cuando el vato está muy viejo tan viejo. Pero ¿cuántos años le llevaba a la huerta? Le llevaba como unos 10, o sea, no está tan mal. Pero no, porque él está muy, muy parecido y está muy bien. Guadalupe, cuando nomás esta es la mejor manera que le puedes decir a alguien, ok. Cuando tú ya corrías, güey, cuando ya estás por terminar la primaria, iban haciendo... Pero hay relaciones que duran más toda la vida. Cuando se aman, todas, aman de verdad. Sí, y todo dice lo mismo. Todo dice lo mismo, fíjate con quién te metes. Exacto. Pero nunca dejas de conocer a una persona. Al final, sí, güey, pero es que hay lugares donde el único que quiere estar ciego es la persona que quiere estar ciega. Porque tú ves a la persona, todo el mundo te dice, güey, esa vieja no te conviene. Y ay, no, yo la amo. No, pero ellos se miraban muy bien, o sea, y mis respetos para todos ella. Todos desde afuera los ves muy bien todos. Pero
te digo, no le va a dar. Guadalupe, pero ya le había hecho los dientes, le puso pubis, le puso, o sea, créeme, que desde afuera se puede ver todo muy bien, pero para que ella le esté pidiendo esas cosas, ¿para quién son? No son para él nada más, ¿verdad? Pues aquí no hay dinero, aquí está esto, lo tuyo, lo que te corresponde. Y digo, fue buena onda, porque todavía, o sea, sí le dio, le tocó darle algo, o sea, ya estuviste pues si conmigo, la amaba mucho, la quería bastante. Uh-huh. Es como, a lo mejor yo pienso diferente. Pero no le voy a dar mi negocio, sí. ¿Cómo? No. A lo mejor yo pienso diferente porque en la corte, la mayoría de las veces todo favorece a la mujer. Entonces yo digo, ok, lo que acumulamos juntos, como te digo, a casas, carros, terrenos, lo que sea, entre los dos. Pero mi negocio, con lo que me voy a mantener yo, después de que ya te llevaste todo lo demás, no me lo vas a quitar. Si el negocio lo hicieron entre los dos. Ahí sí. Si lo hicieron entre los dos, sí. Ahí sí. Si ya venía con, si tú ya traías el negocio. Por eso antes, digo, okay. si el negocio ya era mío, ya es diferente. Ajá. Si lo hicimos los dos, bueno, ni modo, hay me que chingué. Dar mitad, mitad. Sí. Como dice la ley. Sí. Ajá. Pero yo digo, no vas a llegar ahorita y a los cuantos años, me divorcio, me debes la mitad del restaurante, no, ni madres. Ajá. Por eso me voy a proteger yo. Porque yo digo, no, con estos, por ejemplo, J-Lo y Ben Affleck hicieron, qué bueno, porque también tienen familia por medio, ellos también tienen sus propios hijos, y que salga uno mal eso que el otro y lo quiera sacarle. O sea, no, todo lo que trabajó uno y todo lo que trabajó la otra, yo digo, está bien que lo hagan. Al momento. Saludos para Gerardo Tamayo, Romy Abundis y Alonso Carreón. Dime. Sí, no, te digo, pues no salgan tan afectados, cada quien salga con su dinero. Y lo que lograron en ese momento, pues se separa, como dice Babyface. O sea, claro. Para eso son los contratos prenupciales. Uh-huh. Y yo sí estoy de acuerdo que los haga. Sí. Opino, dice, ¿dónde se consiguen esos? ¿Qué se consiguen? Dice, sí, es como dice la gente, no, pero ¿para qué pones? O sea, ¿estás enamorado de ellos? Sí, estoy enamorado, pero también me estoy protegiendo. Ahora también ella, si está enamorada de mí, no se va a querer llevar mis cosas. Ah, sí. Pues es tanto amor, güey, que sé algo con qué recordarlo. ¿Verdad? Llévate mi foto si quieres. Te la mando a ser grande. Ey, la foto del día que nos casamos, llévatela si quieres. Es la primera que rompen y la tiran al matrimonio. La que termina en la basura. Uh-huh. Así es. Bueno, dice, no confiaron en su amor de 20 años. María Luisa dice, si desde el principio estás pensando en lo material, entonces no es amor, esa relación no va a funcionar. No, lo que ellos no están entendiendo es que puede haber amor, sí, pero voy a proteger lo mío por si acaso cualquier cosa. Nunca sabes lo que el futuro tiene. Yo puedo ponerle el cuerno a ella, ella me puede poner los cuernos a mí. Y si no me protejo yo de lo que yo ya tengo, pues el que sale perdiendo doble soy yo. Dice que la mayoría del tiempo es culpa de los hombres. Pues sea lo que sea, pero yo como quiera me voy a proteger. Sí, hay que protegerse. Tienen que. Sí. Uh-huh. Y yo digo, se va acabando el amor. Entre más se acaba el dinero, se va acabando el amor, se va acabando el amor. Es que, mira, ¿por qué les pasaba? Hay familias de hace muchos años, yo digo mis abuelitos, que no tenían dinero. Pero eran otros tiempos. No, Guadalupe, es los mismos. Uh-huh. Es que qué fácil le dices, eran otros tiempos. No, no tenían dinero, tenían un montón de huercos. ¿Sabes qué pasaba? No, son más tolerancias. Es que con es el que escogiste, es con el que te vas a quedar. Como no había puerta de salida, uh-huh, o nadabas o te ahogabas. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso es lo fácil. Ahora no, ahora hay salvavidas a los lados. Eso es la cosa. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué no aguantan las relaciones ahora? Porque se llenan de salvavidas, güey. Uh-huh. Y antes no tenían eso. O nadaban o se ahogaban. Sí. Y así estaba la cosa. Entonces, ¿por qué dices tú, ay, cómo le hicieron mis abuelitos? Tenían 10 huercos, no tenían dinero, ¿cómo le hicieron para que no se le... Pero bueno, eso ya es a la fuerza. Muchos. ¿Para qué estás con alguien a la fuerza? ¿Eh? No es por estar a la fuerza. Lo que digo es que, como dice Guadalupe, se acaba el dinero, se acaba el amor. Ok, en esos tiempos también se les acababa el dinero, güey. Pero a veces en aquellos tiempos también los viejitos, los señores eran bien cabrones, se iban allá a la cantina y dejaban a la pobre señora allá adentro y no había de otra. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo de eso de que si se acaba el dinero se acaba el amor. O sea, eso no está correcto de cualquier manera. O sea, si ella es la que tiene el dinero o tú eres el que tiene el dinero. Si a mí me va mal, yo voy a esperar que ella
esté ahí para apoyarme, levantarse. Para levantarme. Juntos. Igual que si fuera al revés, si le pasara a ella, yo voy a estar ahí para ayudarla. Uh-huh. No me voy a ir. Cuando en verdad está el amor, que la verdad, yo sí creo en el amor, o sea, uh-huh. Sí, no, pero llega un momento a veces que dices, se están teniendo problemas, empiezan a separarse, empiezan a tener, uh-huh. Pues se va acabando. Pero por eso es lo que digo, porque tienes puertas para salirte, porque tienes manera de escaparte. Si no tuvieras manera de escaparte, si te dicen, ahí te encierras con esa persona hasta que no arregles tu bronca. Pero no aguantan, las relaciones de hoy no aguantan. ¿Quiénes los que no aguantan, Guadalupe? Los hombres, tanto la mujer y el hombre no ¿quiénes, aguantan. ¿Quiénes? Los hombres tampoco aguantan. Mujeres, ¿por qué dicen que ahorita, qué porcentaje, a ver, alguien que sepa ese dato, qué porcentaje de divorcios son iniciados por mujeres y qué porcentajes por hombres? Sí, no sé. Alguien, yo sé que el otro día alguien lo dijo, y creo, Guadalupe, que la mayoría son mujeres. Sí. Sí, las que inician el que yo no aguantan. Yo no estoy de acuerdo que se divorcien. Yo siempre he dicho, siempre he tratado de la familia, que la familia sí. Esté con el papá, la mamá. Y no estoy de acuerdo tampoco que tengan un niño de uno y un niño de otro. No pueden estar con una sola persona. Pues si se pierde, o sea, quiebran. Yo estoy a favor de la familia. Uh-huh. Pero si no puedes estar con la relación, tienes que terminarla también. Claro, claro. Si hay abusos, si hay golpes, si hay maltratos, tienes que terminar la relación. O sí. Sea, es así está la vida ahorita. O sea, no puedes aguantar todo. ¿Qué es ese comentario que dice? Dice, al menos que dice, al menos que se metan con una palomita de esas que les dicen huilotas. Los divorcios son iniciados por las mujeres, pero siempre por culpa de los hombres. Ándale. La mayoría es por mujeres. Sí, yo había escuchado que la mayoría de los divorcios son iniciados por mujeres. No quiere decir que sea porque las mujeres no aguantan el matrimonio. Simplemente la mayoría de los divorcios. Ahora, sí, a lo mejor, o sea, suena curioso, chistoso el comentario, pero posiblemente sí. O sea, inician el divorcio las mujeres por culpa del vato que agarraron. Pero también la mujer ahora trabaja demasiado. También trabaja más. Mucho la mujer, tiene que cuidar a los hijos, y la mujer llega a la casa, llega haciendo la comida, llega haciendo lavando la ropa, llega haciendo cosas. Y el hombre llega con el control en la mano poniendo la televisión. Dice que del 70 al 80% son iniciados por mujeres. Sí. Ahora, de ese 70 o 80% de divorcios, tampoco no todos los divorcios fueron causados por burradas del vato. Sí, también, o sea, por eso es bueno un contrato prenupcial. Y más si tienen esas cantidades de dinero que llegaron, pues hay que cuidar a los hijos, la familia. Claro. Porque, ejemplo, te digo, tú tienes hijos y yo tengo hijos, nos casamos, tú tienes tu negocio y tengo el mío, pues yo voy a cuidar lo mío acá, porque si queda tal que si nos divorciamos. Uh-huh. Y mi familia y mis hijos, y allá los tuyos, yo te quiero robar, te quiero, a ver, me voy a poner bien trucha y te quiero quitar también lo que hicimos. O sea, tienes que cuidar la parte que ya tienes, tienes otra familia, tienes otros hijos, uh-huh. Que no son de esta mujer. Uh-huh. Tienes que cuidar la familia tuya también, porque te das de cuenta a todos. Y luego, también, si se divorcian y te quitan todo, y luego todavía paga el child support, y luego todavía, o sea, güey, por lo menos déjame mi negocio para pagarte. Poder mantenerme y pagarte lo que me estás exigiendo. ¿Sí? Porque, como te digo, aquí la corte, uh-huh. La mayoría de la vez va a dar a favor a la mujer. Entonces, la mujer, ok, quédate con la casa, con el carro, todo. Pero mientras yo estoy acá otra vez durmiendo en el sillón de la casa de mi mamá, por lo menos tengo mi negocio y me voy a volver a levantar. Uh-huh. Mientras te voy pagando lo que te debo de los niños y pagar para salir con ellos y cosas así. Si les falta ropa a la escuela, porque todavía tengo que pagar eso. ¿Sí? Los utensilios de la escuela también. Hay muchas cosas que todavía... El seguro médico de los niños. Sí. Y, ok, está bien. No me quejo porque son mis hijos. Entonces... voy a hacer lo que yo pueda para mantenerlos a ellos. Y también creo que uno tiene que pagar a un pago por la mujer hasta que se vuelva a casar. Sí. Algo así. Uh-huh. Que es a alimony, no sé qué le llaman. Sí. Le llaman, sí. Entonces, yo estoy pague. Y ahora me quieres quitar mi negocio también. Pues no, o sea, no está bien. Por lo menos déjame mantenerme. Uh-huh. Y eso es lo que yo digo, lo que yo pienso. Está bien. No, es que sí está bien. O sea, sí, te entiendo, entiendo tu caso. Uh-huh. Digo, ya nomás fíjense con quién se están metiendo. Yo pienso.
No, yo te digo que puedes conocer, bueno, puedes pensar que conoces a una persona, nunca la vas a pero ya cuando se empieza a tratar que de dinero, de cosas donde te interesa el material y cosas así, la gente cambia. Sí. Y hay cada rata de hombre, te digo porque nos pasó. Cada, ahí sí me estoy déjate enojada. Déjate ir, señor, sí, al éxito. Cada rata de hombre de que... Fíjense, no, Guadalupe, ay, nunca la he escuchado decirse... Que me registro y recordar algo de mi familia. Cada rata de hombre, te casas bien enamorada, te casas chico, haces un matrimonio juntos, como dice María Luisa, con mucho amor, con mucho esfuerzo. Tienes un hijo, tienes otro hijo, estás bien chambeadora, la mujer trabaja, o sea, mi familia trabaja, él también trabaja. Pero con los años te hacen una casa muy grande, dices que la voy a poner nombre de mi mamá. Ah, pues está bien, porque la amas, porque crees, confías en él, ¿verdad? Sí, está bien, no pasa nada, y tienen otro rancho y así. Y al momento de que pasan los años, muchos años, te estoy hablando, pasaron 20 años juntos, y el hombre termina enamorándose de otra chava, de una arquitecta. Y 3 años tenía la relación con la arquitecta y viviendo con mi prima también. Y no, hasta que la novia empieza a seguir a mis sobrinas en el Facebook y a darles like. Y entre ellas mismas, ¿quién es esta? Y empezaron a averiguar, era la novia del papá. Ya estaba metida en el rancho que tenían y ya había cambiado toda la decoración de la casa del rancho por dentro. Al momento de pelear, mi primo casi no tenía nada, porque lo tenía a nombre del papá de él. Y se la bailó bien bailada. Y siguen peleando todavía, y tienen 4 hijos. Tienen 4 hijos, tienen un departamento muy bonito en México. No, sí hay gente. Entonces te digo, y se amaron. Fueron un matrimonio joven, chiquitos, terminaron la universidad, hicieron su patrimonio juntos. ¿Por qué hace el hombre eso? Si tiene 4 hijos con esa mujer, y es una buena mujer, mujer trabajadora con negocios. O sea, de que hay ratas. No, sí, es que sí hay, eso es totalmente de acuerdo. Sí. A ver, déjame leer rápido los comentarios, que todo el mundo está poniendo comentarios, gracias pues por sus comentarios. Dice, un hombre va a andar de canijo y muy rara vez se va a querer divorciar, o sea, no, opinan que no es... Este no se quería divorciar, te digo, 4 años o 3 años con la relación, si no le descubre las hijas, a ver quién era hasta que estaba dándonos like. A ver quién es. Aquí dice que los hombres ponen el cuerno por hobby, las mujeres por venganza. Ajá. Pero la mujer siempre tiene a querer cambiar una relación por otra. Pues poniendo el cuerno, aunque tú lo quieras hacer por hobby o por venganza, no está bien. Claro. Mejor salte de esa relación. Pues sí. O sea, no somos. También es bien difícil salir de las relaciones esas también. Sí, no es fácil. Siempre la mujer dice, voy a echarle ganas a ver si mejora, a ver si funciona, y van pasando los años y otro año, a ver si funciona. Pero es que ya una vez que pasó, para mí, una vez ya que pasó eso, ya no es la misma confianza. Aunque tú quieras decir, no, le voy a echar ganas, a ver si cambia, vas a estar con eso en la mente a cada rato. Sale a la esquina, agarrar al buzón, piensas que ya se está viendo con otra. Lo mismo con los hombres. O sea, ella ya me hizo algo a mí. Pero como decía Neto, antes que las mujeres aguantan, también las mujeres de ahora aguantan bastante, muchas mujeres. Aguantan una relación a ver si funciona, ya tienen por los hijos que tienes. O sea, ya tienes hijos, no es que te cases y te divorcies, no, te digo, hay relaciones que sí funcionan, tratas, llegas un momento y dices, ya no. Claro. Ya no, porque tu dignidad como mujer, o sea, ¿dónde queda? Ya tienen la otra, ya la tiene metida en la casa, y la otra sigue trabajando, trabajando, y, o sea, más tonta, o sea, no. Sí. Tienes que decir ya no, pero sí le echas ganitas, o sea, nadie se quiere divorciar, imagino que nadie quiere decir, ya me puso el cuerno, voy a divorciar ya. No, pasa tiempo para tomar esa decisión. Pero no es luego. Yo en mi caso, llega a pasar algo así, o sea, en el momento que yo me doy cuenta, ya. Yo digo, no siempre así. Sí, la mayoría de la gente le dice, vamos a intentarlo, vamos a grupo de terapia, tenemos hijos. Como decía el comentario, es que no me sale el nombre, pero como decía el comentario, cuando una mujer te puso el cuerno, no es igual que el hombre. Cuando una mujer te puso el cuerno, ya no te aguanta. Ya no quiere saber nada de ti. Es mejor decir, ok, ya, bye, chao, cada quien por su lado, y ya. Cuando un hombre pone el cuerno, sí, cierto, lo hacen porque todas las puedo, porque, sí, pero y no es lo mismo, porque a lo mejor era nomás, ya viste que sí pude, pero no, yo quiero todavía estar ahí con mi casa. No es lo mismo, sí, es lo mismo. No, o sea, es la misma
es la misma ruptura de confianza. Ajá. Porque ¿cómo le vas a tener confianza a un cabrón que nomás sale y te pone el cuerno con cualquier persona nomás por deporte? Pues no, no le vas, ajá, a tener confianza. Es la misma ruptura de confianza. Lo que voy, y es lo que decía el comentario, la diferencia es, el vato no quiere perder la relación que tiene con su esposa. No, quiere. Él lo fue nomás por jugar. Uh-huh. La mujer, cuando la mujer te pone el cuerno, es porque ya no quiere saber del vato. Que ya la tiene hasta el chongo. Sí, ya quiere andar con alguien más. Esa es la diferencia. Eso sí, ahí sí estoy de acuerdo. Ahora, cualquiera de las dos está mal. Eso sí, con ese baby face, cualquiera de las dos cosas está mal. Okay. Y si lo van a estar haciendo así, pues allá sus broncas. Yo en mi persona, a mí me ponen el cuerno y ahí pinto la raya. Por más que duela, porque sí te va a doler. Sí, pero mejor así, porque como dices tú, no vas a tener confianza, güey. No. Te vas a dormir y te vas a despertar diciendo, aquí está o ya se largó con otro cabrón. O no vaya a amanecer yo con un güey aquí en medio. Ay. Imagínate, no, si está acá. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Dice Guadalupe, amaneció muy brava. Dice Alex González, sí, mándale saludos. Saluditos, Tony Mix. Hey, en los deportes, mi Tony. Sí. Vamos a un corte comercial y regresamos. Está escuchando, es mañana 2. Vamos y venimos. La tranquilidad de darle a tu familia un hogar no tiene precio. María Elena Tausen cuenta con gran experiencia ayudando a la familia hispana a conseguir la casa de sus sueños, la casa que tu familia merece. Hay casas disponibles para venta en todo Houston. Existen muchos programas que te pueden ayudar. Llama ahora y deja de pagar renta. Tú sí puedes ser el dueño de una casa. 832-228-2304. María Elena Tausen es tu realtor de confianza. ¡Llama ya! ¿Sigues escuchando la radio a la antigüita? Ignition. Descarga La Cotorra Radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La Cotorra Radio. Nueva opción digital. All systems in good shape. Obtén tu diploma de secundaria por ti y por tu familia. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos cerca de ti. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y The Ad Council. ¿Y si la vida tuviera una aplicación de advertencias? Detente, ese perro no quiere que lo acaricien. Tan solo un pequeño aviso antes de que algo malo pase. No envíes ese mensaje de texto. Bueno, la vida no siempre te deja saberlo todo, pero la prediabetes, sí. Con un diagnóstico a tiempo y hábitos saludables, puedes revertir la prediabetes y prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Para conocer tu riesgo, toma la prueba de un minuto hoy en podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios para la concientización sobre la prediabetes. ¿Rompes? ¿Qué escribí? Rompes. ¿Qué dije? Rompes, perdón, es rompes. Ahorita se los arreglo. Hola, ya seguimos aquí con todos ustedes. Y les acabo de escribir así rápido un poll, pero ya me dijeron que lo escribí mal. A ver si lo puedo arreglar desde aquí. A ver, ¿se me deja? No me dejó. Bueno, ni modo. Todos me entendieron, ¿verdad? Sí. Dice: si te ponen los cuernos, rompes o rompes, que quise decir más bien rompes, la relación o tratas de arreglarla. También escribí mal eso, pero bueno, sorry, pero lo quise hacer en chinga, corriendo. ¿Sabes qué? También yo pienso que hay mucha gente que, aunque pase eso, ajá, por la familia se quedan ahí, sí, por los hijos. Por los hijos. Sí, eso es lo peor que puedes hacer. La mamá, y muchas veces el hombre también a veces, sí, aguanta cañón a una mujer. Y dice, no, pues, hasta que ya cumplan los 18 o lo que sea, ya luego ya lo arrumbo. Nos divorciamos. Lo arrumbo. Pero se quedan por los hijos. Uh-huh. Porque no quieren, porque sí afecta que no estén los dos papás cuando estás creciendo, uh-huh, y yendo a la escuela y porque ocupas a los papás. Sí. No de que depende también qué papá, porque si un papá que no vale para bueno, el rizo, a lo mejor sí, pero aunque un papá borracho que no trabaja y que esté viendo al niño esa relación, qué golpe, sí, la chingada. Bueno, eso ya es diferente. No, yo digo un papá que es responsable, sí, y se divorcia y se va. Eso afecta a los, sí, niños, porque dices, uh-huh, ok, es que ocupo a mi papá ahorita, pero él no va a llegar ahorita porque está allá en su departamento o viviendo donde está viviendo y no puedo ir con él. Babyface, lo que hizo Lucerito y Mijares, comprar una casa, una pegada al otro. Y los niños, sí, pero tú estás hablando de millonarios. Espérate. Eso es otro pedo, güey. Tú, o sea,
Tú, porque sí. Tú, yo no sé qué chingas hiciste con tus yo exes. Yo me llevo súper bien. Sí, no, tú los podrías tener metidos todos en la misma casa. Sí, la mayoría de la gente no puede hacer eso, Guadalupe. Mira, Lucerito, te digo, se llevan súper bien. Los niños dicen, Mijares, lo entrevistaron a Mijares y él dice. Sí. Se llevan súper bien. ¿Cuántos de esos hay? Mis hijos dicen nunca, bueno, Lucero también la entrevistaron. Dice, se les olvidaba el PlayStation en la, pues ahí está la casa de al lado. O sea, voy a agarrarlo, tienen llave para entrar a la casa y salir a la hora que ellos querían los niños. Entonces los niños estaban en las dos casas juntos, compraron las casas pegadas, una con el otro. Más bien son departamentos los que ellos tienen y los niños nunca les faltó papá ni nunca les faltó mamá. Sí, pero ¿cuánta gente tiene ese dinero? Déjate los dinero, güey, que pues, digamos que lo puedes hacer, güey. Uh-huh. ¿Tú crees que a tu pareja actual, güey, le va a causar engracia que tengas a la ex ahí a un lado? Falta de confianza. Ah, bueno. Falta de confianza. Por falta de confianza que tengas, o sea, por más confianza que le tengas a la persona. ¿Sabes cuál me aplican a mí? Les dice, a ti te tengo confianza, a tu ex no. Y así como, pues, lo que tú digas, o sea, como quiera. Porque si tú ya no la quieres a otra persona, no, sácate, o sea. No, al chorizo. Sí. O sea, no sientes nada por la otra persona. La quieres, lo amas, lo quieres por tu hijo que tienes, ¿verdad? No, ni lo respetas. Pero si se terminaron por mal, pues no, ¿verdad? Por lo que pero sea. Pero si terminas bien, o sea, yo sí quiero. No, yo he entendido que no te puedes estar peleando con la persona, con esa persona, porque al final del día ahí va a estar hasta que tu hijo cumpla la mayoría. Hasta que se mueran, o sea, que se mueran los hijos, o sea, ahí va a estar. Siempre vas a estar, o sea, ligado con esa persona. Sí. Entonces, para estar en pleitos y que el niño esté escuchando siempre, viene la misma historia, el niño va a volver a hacer lo mismo, al rato se casa, se divorcia y es la misma historia, es por eso hay que romper esos ciclos. No quieres que pase con eso. Por ejemplo, pero yo sí cuando, está cabrón, Guadalupe. Como cuando se separan, ahí andan los niños con la mochila, ahora le tocan acá. Un día en mi negocio, igual la mamá peleándose con el esposo, con el ex, y el niño escuchando, no, es que ahora te toca a ti porque tengo que salir y que voy a ir con mis amigas. Y hasta que le estoy, y el niño así, le digo, ya, cállate. Y seguía ella peleando con el marido y con el ex, hasta que le dije, ya. Y el niño todo escuchando lo que estaban hablando mal del papá. Así, ¿quién se ha perjudicado? El niño. Pues sí. Y luego no te puedes pelear donde no te escucha el niño. Yo conozco. El niño está diciendo. Sí, a mí no, o sea, vas a pelearme. Te estorbo como ahora no me quieres cuidar tú tampoco, mamá. O sea, el niño va a decir, ni mi mamá ni mi papá me quiere cuidar. Porque ahora me está obligando a que me vaya con mi papá para ella irse a pasear. O porque quiere estar sola. O sea, no hagamos eso, mamás. No hagamos eso, mujeres. Pelearse delante de los niños es muy malo para los niños. Peleate donde no te escuche. Claro. Yo creo que lo que es que se agarran como niñeros. Cada uno. Ah, ¿sabes qué? Pues ahora te toca tener los ten. No, pues ahora te los regreso ten. Y los niños ven eso y lo presienten. Sí. De que, uf, estoy estorbando aquí. ¿Y cómo terminan los niños mal también? Yeah. Ah, ya, a mandar saludos toda la banda que está, porque está mucha gente conectada también ahí en San Buenaventura, Coahuila. Están bien prendidos, yo porque no tengo aquí comentarios. Ahí en Argentina. Pero Romy, Alonso, Marisol y Magdalena, saludos para todos ustedes. Gracias. Petra González dice, muy buenos días, saludos, gracias, desde Petra. Santa Catarina. Buenos días, Santa Catarina. Había amanecido muy, dice, pregúntale a todos los hombres infieles y te van a decir que aman a su esposa. Dice, ya me enchilé yo también. Rompes, ok, sí. Bompe, no sé por qué me están escribiendo. Si te ponen el cuerno, ya no hay remedio. Punto final. Ok, yo también estoy de acuerdo. Dejaste la encuesta muy, muy cerrada. Yo soy de la idea, de la opinión de Rey. ¿Cuál? No sé. No, tampoco supe cuál fuera tu opinión. No sé, también dice. He dado muchas. Dice, el compa 7, los niños sufren más con los papás peleando mejor de lejos. Ya ves. Hagan una encuesta a niños y ellos jamás van a mencionar las peleas. Pienso que van a mencionar más que necesitan a sus papás para los eventos cotidianos. Sí. Dice, yo no quiero a mi ex. Exacto. Dice, nomás le agradezco el regalo de mis niños. Eso es lo que nos están comentando. Bueno, les enseño los resultados de la encuesta esa, que si te ponen los cuernos, rompe la relación o tratas de arreglarla, los resultados ahí les van a estar apareciendo. 86% de ustedes dicen que se divorcian al chorizo y el 14% dicen que intentarían arreglar la situación.
les voy a poner aquí otra, precisamente de lo que estábamos hablando. A ver qué me dicen. ¿Harías un contrato prenupcial? Díganme ustedes qué es lo que piensan. ¿Harías contrato prenupcial? Sí, no, no sé. Esa ya en estos tiempos, a ver qué piensan. Contesta, los... Guadalupe. Ah, yo, pues yo ya dije que. Sí. Sí. Te digo, y más la edad que uno va teniendo. O sea, te digo, todo va con la edad. Cuando te casas muy joven, obvio sí. No. Porque estás muy joven, vas a hacer un patrimonio juntos si no tenías patrimonio. Porque también si ya vienes de padres con dinero y que les vas a dejar herencia a los hijos, los padres ya les dicen, hey, ya los padres están, como dijo Nor, ya les aconsejas a los hijos que hagan un contrato también de matrimonio, porque van a tener una herencia también. Uh-huh. O sea, es separaditos es mejor. Porque en el momento que se divorcian, uh-huh, pues también se llevan la parte que era de la familia. Pues sí, ya te aguantaron 5, 10, 15, 20 yo años. Yo conozco a alguien que, ajá, que se divorciaron y se volvió a casar, ajá, tuvo una hija, pero nunca se pudo separar de la ex. Ajá. Uh-huh. Y o sea, ya estaban divorciados y todo, pero siempre la ex estaba allí, metida. Aunque ya no tenían nada que ver. Ni hijos, ni nada. No, o sea, no, sí tenían hijos, sí tenían hijos. Pero, haz de cuenta que ella podía llegar a su casa y estar allí. Hay otros que las hacen socias. Si tienes el negocio, hacen una... No tenían negocio de nada, uh-huh, pero haz de cuenta que llegaba como si nada. Como que era su casa. Sí. No, y entonces la le quitaron la llave de la casa. No, y entonces la otra esposa, pues ya desde tantos años ya no aguantó. Dijo, ¿sabes qué? Ya está aquí. Bye. Sí. Ay, en vez de tener una ex, vas a tener dos, güey. Sí, ahora tiene dos. Pero la primera todavía está ahí. O sea, nunca se fue. No. ¿Te imaginas, o sea, casarte con alguien y luego que todavía el ex esté ahí, pues no. Divorciarte y lo sigue todavía. Ajá. Dice, yo no quiero a mi ex. Los deportes. Dice, ganaron a los Astros en los extra innings 2-3, ganando 3-4 en la serie contra los Marineros de Seattle. Y hoy a las 7 los Astros reciben a las Medias Rojas de Boston en una serie de 3 partidos, llegando los Astros a 70 partidos ganados. El mexicano Diego Lainez fue cedido a prestación al Braga de Portugal y el Chaquito Jiménez, ese ya firmó con el Feyenoord de Holanda. Y en las carreras, lástima de experiencia fue al volante, los ingenieros le robaron el podio otra vez a Checo. Sí, yo vi la carrera. De por sí ya no pintaba bien todo el fin de semana. Ya todo el fin de semana no estuvo muy bien. Se calificó muy muy abajo, lo sacaron en la terminó en el lugar, en la posición número 11, uh-huh, porque no pudo calificar en la tercera ronda. Yo al último no supe por qué, es que no pudo llegar a la tercera ronda. Creo que le estaban echando la culpa a Magnussen, pero bueno, por lo que haya sido, no pasó a la tercera ronda. Arrancó de onceavo o Checo Pérez, de ahí subió hasta el 5. Y bueno, a ver qué, pero ver sí, qué no estuvo tan buena. Pero no fue bonito fin de semana para las carreras. No estuvo tan bueno. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Dice, las próximas carreras en 4 semanas, así es, el Gran Premio de Bélgica en Spa. Y luego, ahorita hay un poco de controversia con Cristiano Ronaldo. ¿Ahora qué hizo? Porque lo sacaron del partido, uh-huh, y en vez de sentarse en la banca o esperarse, se fue del estadio. Enojado. Yo creo que sí, ahí en Old Trafford, ahí en Manchester. De la cancha. Él no está acostumbrado a que lo saquen, siempre juega los partidos completos. Sí. Pero es que ya está grande, Cristiano. Y ya, le dio, show. Llegaron, y se fue. Se fue. Hizo berrinche como niño chiquito. Sí. sí. Y luego falleció Bill Russell, el de los Boston Celtics, que tenía 11 campeonatos. Sigue a ver. Sí, también, falleció ayer. También la que salía, una que salía en Star Trek, ¿no?
Ah, no sé. Sí, salió también. Luego les enseño, creo que por ahí está la foto. Más de unos la van a reconocer. No más déjase la foto. Pero esta señora también, que era famosa por la serie de Star Trek, creo que, que fue, también falleció. Fallecieron, creo, los dos. Sí, el fin de semana. Sí, sí tenía. Él tenía 11 campeonatos. Antes de que él falleciera, Shaquille O'Neal le compró todos los anillos. ¿Todos los anillos? Sí. Hay varias fotos donde tiene todos los anillos. Sí, me encanta. Donde están así como sentados. Sí, sí. No. Sí. Dice, para evitar a los medios, dice Alex González, güey, que trató de evitar a los medios el Cristiano Ronaldo, por eso se fue del estadio, güey. Dice que nos golearon al Dinamo 6-0. Eso sí es cierto. Eso es verdad, el Dinamo estuvo bien gacho. Cada vez que volteaba, estaban celebrando. El otro equipo estaba celebrando. Yo, chinga, ¿qué onda, güey? 6-0, güey, ¿no? Fue jodas. Y luego, ¿qué? ¿Dónde estaba la Herrera, güey? ¿Quién sabe? Estaba jugando. No jugó, qué chingados te pasa. Ahí estaba, en medio. Pues no sé, porque el partido pasado tenía un golpe en la cabeza. Sí, sí lo vi, que traía algo en la una media en la maceta, sí. No supe qué fue lo que traía. A lo mejor se le olvidó jugar el güey. A lo mejor. A lo mejor. Él les empezó a meter goles a su propio portero. Ay, no, por eso se fueron con eso. Les muestro los resultados de la encuesta. Y quiero enseñarles otra entrevista, porque les digo que fueron varias entrevistas las que tuvimos este fin de semana. Vamos con Rosemary. Rosemary, que estuvo con nosotros también. Esta chica que ha venido aquí a la radio varias veces y que bueno, Rosemary. No, que tiene mucho futuro. Sí, es una niña muy centrada para su edad. Y muy talentosa. Sí, muy centrada y talentosa para su edad. Vamos con esa entrevista de este fin de semana, ahí en el Te Doy el Nombre de Mi Asesino. Estamos aquí con esta hermosa niña. ¿Cómo te sientes? Hoy es el gran día, hoy es el estreno. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta, muy alegre, porque es mi primer papel y lo hice muy bien. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Lo más difícil fue las emociones, porque tuve emociones muy como... espantada, o sea, tuve que llorar, gritar, y fueron muchas emociones diferentes para mí. Ok, y o sea, a partir de esta experiencia, ¿te quedaron ganas de volver, o sea, de seguir en la carrera de la actuación? Oh, sí, comenzando el papel, de verdad no quise, o sea, tenía miedo, ¿no? ¿Ahora qué viene? ¿Qué sigue ahorita? Creo que hay dos papeles más y pues con mucho orgullo lo voy a hacer. La gente que quiera seguirte, ¿dónde te pueden seguir? A mi Instagram es Rosemary B Oficial y en Facebook se puede conectar con mi mamá Marichuy Camacho o mi Facebook es Rosemary Becerra. Así es que ya saben, no se lo pueden perder. Aquí vamos a andar en el estreno de Te Doy el Nombre de Mi Asesino. Ahí están, y tenemos más entrevistas. Oye, ahí están los resultados de la encuesta. El 63% de ustedes dijo que no harían contrato prenupcial, el 25% dijo que sí, y el 13% dijo quién sabe, no sé. Esos son los resultados. Sí, fíjate, están tan dudosos. Piensen bien. Hoy van a pensar mejor. Ay, sí, cuando se acabe pues este show, la idea. Cuando se acabe este show, van a decir, no, sí es cierto, o sea, van a analizar la situación. No, sí es cierto. Y sí, no, vale. Y saludos hasta Buenaventura, saludos para Magdalena, para Feliciano y para Alejandro de León, que están todos conectados. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí les voy a dejar otro. A mí me gustan los posts. Es chido, la banda participa y nos dice, hey, yo lo que opino, ahí les dejo, dice, ¿cómo te llevas con tu ex? Muy bien. No, tú ya sé, tú ya ahí lo tienes. Muy bien. El Babyface dice que le da hasta las llaves. Sí. Todavía llegan a tu casa, ¿tú no eras el del cuento, güey? No, nada. Sí, oye, yo, hasta últimamente, casi no tengo relación con la persona, casi no nos hablamos, pero la vez que sí llego a hablar con ella, sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué buena onda, me da gusto. Sí. Qué bueno. Y de veras sí me da gusto. Pues sí. Pero ¿sabes qué? Eso lo aprendí hace mucho tiempo, de que cuando le iba mal me jodía. Y cuando no le iba mal, me estábamos toda madre. O sea, no nos hablábamos. Sí. Entonces digo, ojalá y que sí le esté yendo bien, ¿no? Sí. Sí, porque sí, eso era interesante. Así que bueno, es que, ahí está. Que les vaya bien. O sea, es mejor que les vaya bien. Sí, todos. Sí, que les vaya bien a todos. Ojalá.
Que te vaya bonito. Que te vaya bonito. Dice Alex que sí jugó este Herrera, sí. Que sí jugó, pues está jugando con el otro saludos equipo. A Regio Chido que andaba celebrando ahí, sí, el fin ¿qué de tal semana? Estuvo el fin de estuvo la película. No, pues yo pensé que ibas a estar tú, güey. No, Regio Chido andaba celebrando cumpleaños ahí, lo miré ahí en el Facebook andaba. Dice, los equipos regios imparables, el Santos gana al bicampeón Atlas y el América ganaron. Pierde en controversial penal contra el León, 3-2, ese es el partido. Estuvo muy muy interesante, pues ahí déjenme saber, las respuestas de la encuesta son bien, mal, y no importa. No me importa, me vale. Entonces, me da igual cómo esté la persona, está bien, o sea, si eso te ayuda a estar tú contento, porque también ese es el problema, a veces las exes se dedican a chingarte, ni siquiera es como, es agarran de deporte, no, es que le tiene que ir mal ¿sí? con todas sus relaciones. Yes. Y sí, o sea, aunque cualquier persona podría echarte a perder tu relación, una ex con ganas de joderte la relación, te la joden. Por ejemplo, con el mío, no me importa, ni sé nada de miles de años, o sea, no me importa lo que le pase. Sí. Relaciones que... De hecho, a mí me estaban pregunté el otro día sobre una muchacha que había ido al restaurante, uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llevas de conocerla? Y que esto y que lo otro. Uh-huh. Y nunca te gustó. Y que es, y que, le digo, bueno, pues qué chingados me estás interrogando, ¿qué? Le digo, ¿qué te importa? Le digo, es que a mí no me. Las pulgas del bebé, sí. Es que no, a mí no me gusta. O sea, si me vas a hacer una pregunta, hazme una pregunta, pero dime por qué. En concreto. Pero no me estés pregunta sin que yo sepa, o sea, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres saber? ¿A dónde quieres llegar? Sí. Ah, ¿cuál es? Sí, o sea, ¿cuál es tu razón por estar? Eso sí jode, güey. Sí. Sí jode. Que te empiezan a investigar y tú no sabes ni para qué chingas sí, estás, o sea, investigando. Yo voy llegando con mi Chick-fil-A bien contento al restaurante. Hijo, a tu restaurante con Chick-fil-A. Sí, 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 sí. El niño con sus chicken nuggets. Y llego y estoy viendo el partido de béisbol. Ajá. Y se me para el mero frente, güey. Y yo estoy así. Ajá. Y esto. Y que el otro. Yo tengo que hacer una encuesta, güey, para preguntarle a las mujeres, güey, ¿por qué siempre? Ya está sudando, mira. Mira no, cómo no, se no está estoy agarrando. Sudando. Me da así como, ansias. No sé, ¿por qué chingados se paran enfrente de la tele, güey? ¿Cuál es la razón? Porque saben que tu atención está ahí. Por alguna razón está la atención ahí, güey. Como dice por alguna razón la atención. Como está dice Alex Campos ayer en la predica, él encanta el fútbol. Sí. Dice, mujeres, hermanas, por favor, no hablen cuando estamos viendo el partido de fútbol, y menos en el 93, en minuto 93, que ya se va a acabar, están ahí, hablen cuando ya termine. Mi hermana tenía... Me encantó la predica de él. Mi hermana cuando era maestra... Uno de los compañeros que era maestro era de Minnesota. Ajá. Y entonces él recién había venido a vivir a Houston. Sí. Y que era una vez que estaba jugando la selección para eliminatorias para ir al mundial. Y estaban jugando contra Honduras o no sé quién. Y ese es gringo. Uh-huh. Y dice, no, yo estaba aburrido en la casa. Y que voy y le toco a la vecina la puerta de los vecinos. No, ¿quieren jugar básquetbol? Y que todos se quedan así ¿en viendo. ¿En serio? Sí. Y ya cuando me fijé, pues todos están alrededor de la tele viendo el partido. Ah. Y todos, no, ahorita no. No me le cerraron la puerta. Y mi hermana, ¿fuiste a tocarles cuando estaba el partido? Sí. Sí. No. Y dice, no, y dice, antes no te agarraron la patada. Sí. O lo sentaron en la televisión, ahí te quedas. ¿No? Sí. Mejor ven, güey, para que te eches un taquito y ya. ¿Cómo así? Así dice Alex Campos, por favor, hermana, no. Dice que no después vaya. Sí lo invitaban. Iban y le tocaban, hey. Vente a ver, pues. Que estamos asando carne, moviendo la pelea. Sí, está bien. Sí. Con la frente. No, antes no fuiste para un frente de la tele, güey. Trato de que mi cerebro se abra un poquito para que entender por qué se paran en frente de la tele. Yo no hago eso. ¿Tú no haces eso? A mí me vale. Como a mí sí me gusta el fútbol. O sea, a mí no voy, no, yo me quedo sentadita. Yo no sé mucho, ¿no? Te quedas dormida. Yo me quedo dormida en todo. Sí. Yo me siento en mi rincón, ¿verdad? Yo me quedo dormida en todo. Entonces yo les dejo que vean lo que quieran ver.
Lo que sí no me gusta, estaban viendo lo de la jaula, que las mujeres que estaban la lucha. Ah, como ayer estaba una pelea de mujeres. No me gustan. De mujeres no te gustan. Ni de hombres, ¿no? No, porque se me hace muy violento. Entonces, con mayor razón me volteé y me da Pero ahí estoy, los estoy acompañando, pero no veo nada. En presencia. Porque está mi bulto ahí. No estás. Está mi bulto ahí nada más. Pero ahí es, no los molesto. Es lo que decía mi esposa, ella no nos molesta para nada. Buenos días, Azul, buenos días. Azul, oye, ya les enseño los resultados de qué tal te llevas ahí con tus maridos, tu exes. Ah, me hicieron un comentario muy, muy bueno. ¿Es ex de novios o ex de maridos? Ah, son diferentes. Ah, sí, de categoría. Sí, sí. Sube sí, de categoría, baja sí, 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 sí. Suben, como quiera terminan en el mismo. De cualquier manera, mira. 40% de ustedes dicen que se la llevan bien, el 20% dicen que se la llevan mal, y el 40% dice que les vale más, o sea, qué chingados hagan. Está bien, eso me agrada. Dice que ¿por qué los hombres no aprenden a usar audífonos? Yo sí sé usar audífonos. Me lastiman mis orejitas. Ya sé a quién chingados va el comentario. A ver, yo soy de, a veces no puedo dormir la noche, entonces me pongo a jugar en mi teléfono. No me doy cuenta, casi el juego que juego no tiene audio, güey. Entonces, pero, pues como soy codo, no he pagado, no lo he comprado, salen comerciales. Ajá. De pronto sale un pinche comercial con el volumen de todo lo que da. Y me asusto yo y asusto a la que se está durmiendo. No. Y mentadas de madre que me vienen después. Más bien me asusto no por el comercial, me asusto porque digo, chinga, la desperté, porque con cualquier cosa se asusta. Es que yo me pongo a ver videos o lo que sea y me estoy riendo. Y pues, como le digo, mi abuela, el cuarto de ella está al otro lado. Sí. Y me empiezo a reír. Y luego, ¡hey! ¿De qué te estás riendo? Sí, sí. Sí. ¿Te estás riendo solo? Eres el loco zafado. Eso es tener ganas de chingar. Grábala, tu abuelita. No, no, estoy viendo algo en la tele. Ah. Pues que no se oye nada. Digo, pues si quieres le subo el volumen porque va a quedar hasta ahí. Va a ver la pinche broma. Dice Azul que qué son los exes. Azul dice, ¿qué son los exes? Que sé, ella no. Alguien que le explique a Azul, ¿qué es un ex? ¿Qué es un ex? O sea, que llegues aquí a Estados Unidos, Azul, te vas a dar cuenta lo que es un ex. Chingado, tengo como 3-4. Oye, dice, bájale tu teléfono, está todo lo que da el volumen. Oye, vamos a otra entrevista, porque tengo todavía un par de entrevistas antes de irnos. Quiero mostrarles a mi buena comadre, la Chivis, que es talento de aquí de la radio. Bueno, ella emocionado participó. Emocionado el compa 7, sí. Ya lo vamos a ver en una película. Ajá. Lo hubieran visto ahí en el caminando en la alfombra roja. No, él soñado, él se crea ya Hollywood. Sí, vamos con el compa 7, esa entrevista que tuvieron con la Chivis en Te doy el nombre de mi asesino. Pues aquí seguimos, la verdad ahora ya me puse un poco nervioso, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que trabajar. Nos encontramos con la prácticamente la artista principal, un gran orgullo. La verdad, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que esperas tú de la película ahorita? Fíjate que esperar, no mucho. Yo creo que con que a la gente le agrade y con que a nosotros nos haya agradado, ya es, nos damos por bien servidos. Chivi, la pregunta del millón, ¿fue difícil hacer esta producción? ¿Es difícil esto? Fíjate que sí. Cuando trabajas con familia de por sí es difícil porque hay mucha controversia. Cada quien da sus 5 centavos. Entonces, es un poco difícil no meterte porque no estamos acostumbrados a meterte en todo. Pero cuando te das cuenta del tema que vas a tocar, que es tan importante y que es tan delicado, dices, ¿sabes qué? Lo que tú digas, yo hago. ¿Qué fue lo más difícil que dijiste? Esto se me hace duro. Que me mande mi hermano chiquito. O sea, vamos muy bien y todo y luego. Pero es bonito estar entre la familia. Sí, pero yo soy la que manda porque soy la más grande y que de repente venga mi hermanito y me digo, hey, esta no quedó, otra vez, como que, neta, o sea, tú me vas a venir a decir a mí que no quedó, entonces sí fue un poquito difícil y obviamente que tu mamá te vea diferente y que te diga, hey, otra vez, entonces sí fue un poco difícil, me di cuenta que es duro y es difícil, así que mis respetos para toda la gente que hace películas de por vida, o sea, de verdad, mis respetos. ¿Pero valió la pena? Yo creo que sí, valió
la pena, más que todo el mensaje que quieren dar en esta película, es lo más importante, ¿verdad? Sí, ni una más. Nos tenemos que cuidar entre mujeres, asegurarnos que cada persona que asesina a una mujer pague por ello. Ahí está. Ahí estamos de regreso. Oye, pues es súper divertido el programa de hoy. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, que participó con nosotros en las encuestas, que estuvo ahí mandando sus comentarios, sus mensajes. Nosotros nos tenemos que despedir, pero los vamos a dejar también con la entrevista que le hicimos a Hugo Zarco. Guadalupe estuvo ahí con Hugo y súper talentoso el chico, súper talentoso. Y que bueno, ahora estuvo también haciendo películas, también estuvo ahí con la familia Zarco. Los vamos a dejar con esa entrevista. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en Sintonía de la Cotorra Radio de Desmañanados. Se les agradece un montón, Guadalupe. Babyface, ¿te despides? Claro. Iba a contestar al regio chido, perdón. Sí, gracias por estarnos aquí escuchando. Y ya saben, firmen su contrato de... ¿Cómo se llama? Prenupcial. Así es. Bueno, muchas gracias. Póngase pilas. Muchas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros de diferentes redes sociales. Aquí los esperamos mañana. Sí. A las 8 de la mañana los esperamos en Desmañanados. Hoy hay show también hoy día. A las Entre Amigas. Las Entre Amigas SOS a las 7 de la tarde. No se lo pueden perder. Vienen con todo. Vienen arrasando las tres muchachas ahí guapetonas. Nosotros nos vamos. Por favor, como les digo, siempre regalen una sonrisa. Es gratis. No nos cuesta nada. Si nos cambia la vida, sea feliz. No le arruine la vida a nadie. Así que sea feliz. Nos vemos. Oye, dice Azul, dice, diría mi abuelito, ¿qué traes loca jodida, babosa? Mis abuelitos no me decían cosas así. No, pero qué bonito se llevan. Dice, en TV Azteca, el otro son sus atravesados. Gracias. Aquí los dejamos con la entrevista de Zarco. Cuídense mucho. Bueno, seguimos aquí en el gran estreno, la verdad, con mi compadre Hugo Zarco. La verdad, compadre, ¿cómo te sientes ahorita en este que es el premier de Te Doy el Nombre de Mi Asesino, compadre? Oye, la parte más complicada para mí, como una persona que participó en tradición y grabación, nervioso, en muchas partes nervioso porque no lo puedo evitar. Pero... Oye, el actuar y estar con tu mamá, con tu hermana, con tus hermanos, ¿es difícil? No, realmente ya tenemos con mi hermano, en el caso de mi hermano, de mi hijo... Pues ya 18 años trabajando juntos, hace mucho tiempo, así que en esa parte creo que realmente no, nos sentimos bastante bien, con el nervio que les comentaba hace rato de qué va a pasar, cómo va a salir, creo que es la parte más que nada la expectativa de qué va a pasar, lo que me tiene así como preocupado. ¿Dónde podemos encontrar la película después del premier, compadre? Quisiera decir esa parte, pero realmente no me corresponde a mí porque la fiera es la que sabe más dónde va a rentarla, por decirlo así. Ella es la que sabe que va a distribuirla a más lugares. En mi caso me tocó más como el audio producción y actuar. Pues la verdad te deseamos todo lo mejor. La verdad para nosotros es un orgullo estar aquí con ustedes en este gran día, en este prácticamente nacimiento de un bebé, porque es un nacimiento de la familia Zarco como... La Fiera Film, o sea, es un nacimiento y la verdad les deseamos todo lo mejor. No, ya es el primero de muchos, ¿verdad? Vienen más. De hecho, viene una película nueva para agosto que dialogué, escribí, compuse yo. En agosto, segunda semana, comenzamos a rolarla, se llama El Camino, así que próximamente una película más de Fiera Film. Así es que ya saben. Gracias, muchas gracias.